Saludos, mi gente. Estrella Way Félix. Y hoy estamos a 31 de diciembre 2020. Se está acabando el 2020. Muchas felicidades a Chele y a Mai. ¡Woo! ¡Felicidades! Se acabó el 2020, casi. ¡Qué bueno! ¡Que se acabó! Ahora viene el 2021, que viene peor. ¿En serio? ¿Eso es verdad? La gente se cree que el 2020 era lo malo, eso era la pruebita. Bueno, estamos celebrando aquí, parando a despedir el año. ¿Por qué? Porque se va. ¿El año de qué? El año 2020 se va. Mira, Joyce. ¿El año de qué 2020? Joyce, se va el 2020. ¿Por qué? Se va el 2020. Mira, me están llamando. Ay, Cristo, Dios. No me viento. Pero mira qué viento hace aquí. Esto es una tormenta. Mira. Esto está bien fuerte. Muchas felicidades. Feliz año 2020. Diga algo. Ay, Cristo, Dios. Subiendo aquí para casa de Carmelito, el Cebol Cake. Mira cómo está. El día está bien ventoso. Toda esta semana ha estado ventosa y continuará ventoso hasta qué sé yo cuándo. Y mira, cuestita, voy a subir yo aquí. A ver si puedo subir por aquí. ¡Guau! Ponle turbo. Este año nuevo nos traerá un 4x4. Aquí está el carrito de Galdo. Y por aquí. ¡Felicidades! Te cogí trabajando duro. Mira, hay que traer las cosas a tu hermano. Ahí tiene que estar ahí escondido. Yo no tenía que decirle, él me dijo a mí y nosotros. Ah, bueno, allá entre ustedes dos. Muchas felicidades, felicidades. ¿Quién te pidió? No, por eso. Bueno, aquí estoy con mi hermanito Carmelito. Hermanito de la infancia, y vamos a brindar porque el 2020 se va para el carajo ya. Así que yo espero que el 2021 sea mejor, porque posiblemente sea peor, pero no se sabe, pero como quiera, salud. Salud. Un buen cañita. Con mucha fe, seguro. Mucha fe. Coño, o sea, baja suave. Bajo bien. Wow. Y pues mira, Puerto Rico. Bajo bien. Yo pensaba que me iba a dar un azote, pero esto viene bajado suavecito. Mira. Para allá. ¡Wow! Mira cómo. De monte. Como baila. Bueno, un update. Estoy aquí en la tienda comprando unas cervecitas. Y esperando a ver qué pasa. Pero está bien. Se va el 2020. Bueno, salí de la tienda, un par de cajitas de cerveza, arroz para el casa de mi hermano. Y continúa, el viejo año todavía dura. Está todo el mundo muy feliz que se va. La. So, hey. Bueno, entré a la panadería aquí de Naguabo. Tienen pan caliente. Me compré una librita de pan criollo. Mira. Y huele tan bueno que pasa la mascarilla. Esto no funciona nada porque ese pan, ese olorcito es tan rico, mira. Ay, María. Lo voy a tener que comer el culito. Qué rico y el olorcito. Salud. Oh, Raymond, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es eso? Pero ese ñame es diferente. Llame del monte. Pero eso nadie lo tiene. Eso es como la Comay. Nadie lo tiene. Es exclusivo para ahí. Mira para allá, para qué aquí, lindo está. Mira, el chicharrón es la y ya, diablo. Del país, no, del lechón. Y ve, mira lo que hay aquí: aceite, mazola, doers. Doku Cristal y a diablo, por eso es un desfile de lágrimas de monte. Y a rayo aquí. Hoy se bebe.
Aquí está la carne. Esta no está ahumada. No, esta no ahumada. Es la otra, la bolsa. Pero esa ya está ahumada, lista para... Entonces, verá. Esto es un truco. Freímos esta primero y todas las que friamos son ahumadas porque van con el aceite. Ah, porque coge el saborcito. Es como el pavochón. ¡Hey, hey! Mira, está Harry ahí abajo. Está lavando carro. Unos chavitos por el lado. El fin de año. Chequeando la carne humana aquí porque... En la cocina. La neverita está triste. Mira. Ah, no, por ahí hay dos cervecitas ahí. Escucha. Y que se echabe esto, compa. Va a estar bueno. Se acabó la soledad. Se acabó la soledad. Allá. Ahí va. Es elegancia en tecnología y soluciones en telecomunicaciones. Y a diablo una cerveza porque estoy malo de estómago. Y quitan las otras. Mira. Ah, mi marea, se ven. Ya me desmonte, papá. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Esto tarda como algunos 20 minutos porque como son ya me... Son de monte, no saben mucho. No, que son de monte, ellos no saben cocinarse bien. Sí, no saben cocinarse. Cuando son de esos, tú compras acá, sí, ya ellos saben, tienen instrucciones de cocinarse. Pero mira cómo son, como el coco. Sí, mira. Ahí murió uno. Este con jengibre. Un salud para que se vaya el 2020 y el COVID. Opa. Se muere el COVID. Sí. Ya está bueno de matar gente, bendito sea Dios. Mucha gente sufriendo en el mundo. La gira de las sillas de ruedas de acero. Bueno, vamos. Salud. Salud, hermanito. Vamos para abajo. En 1995 también. Alemania gana el mundial de igual que aquel. 2014. Quedó bueno con jengibre. Bueno para salud. Otro brindis porque llegó Harris. Vamos a ver. Y que vengan muchas cosas. Felicidades, muy buenas en el 2021. Sí, a todos. Hecho de lo mismo, Harris. Tiene algo de canela, ¿verdad? Vamos bien. Seguro, míralo ahí dentro. Claro. No, porque si no explota. Chacho, sigue trillando ahí. Ahí va, a ver cómo estrella. Hay agua todavía, Jaime. Dice, ese aceite está bien abajo, ¿viste? Ahora tú ves, no, yo tengo la freidora de eso. Para esto es carne ahumada de Raymond. ¿Esto para qué? Para que no jodan. Carne ahumada de Raymond. Y mira, y con lo que tiene el agua acá. Mira. Mira. Y mira la luz de Navidad que tiene Raymond ahí. Mira, la bombillita. Ah, Raymond. Sí. La bombillita de Navidad. Chojo de los petardos. No, los perros, bendito. Buenas tardes, al show. Raymond es el monstruo. Este. Bueno, aquí le estamos añadiendo la carne ahumada primero. ¿Por qué la carne ahumada primero antes de la otra? ¿Por qué el hueso? Porque el hueso es el que suelta el gusto y entonces coge el aceite. Exactamente, el aceite le va a coger ese gustito a carne ahumada. Cuando se fría el próximo batch de carne que viene después, va a saber la carne ahumada también. Toda la que fría te habrá para vos, va a tener ahumada. Toda, ¿verdad, Raymond? Toda va a salir como carne ahumada, el saborcito. Porque ese aceite va a quedar impregnado en ese saborcito rico de la carne ahumada. Y el olorcito que me está dando aquí ahora, gente, si este video tuviera ese don de darte el olorcito, ustedes se iban a acordar del 2020. Pero mira qué lindo está eso. ¡Felicidades! Y usted que está en la diáspora, lo siento, pero así somos. Arrimo. Porque allá es mejor, ¿verdad? Supuestamente. Así que usted está mejor que nosotros. Esto es para el frío. Esto es para el frío, para la nieve. Dejetimos la nieve aquí. ¿Y el olor que está dando ahora? No, el olorcito, se dije ahora mismo. ¿Y el olor que está dando ahora? Este olor... ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es de los dioses! ¡Es rico! El hueso no es... ¿Qué pasó con la carne colorada? Que mira cómo se pone, mira qué colorada se pone, mira. Como el jamón, mira, esto es jamón. María. Como si fuera jamón, mira.
Siempre va a ser. A ver, tanto vamos, mira, esto vamos, mira. Y reitero el olorcito que da. Entonces vuelvo y digo del hueso. El hueso no se come, pero suelta el sabor para que se quede el humo ahí, el sabor del humo. Dentro del aceite. Antes de echarla aquí, yo siempre la lavé. Se lava siempre, y antes de humarla se lava con naranja. Para que no se le vaya el olor a hacer. Queda humadita. ¡Cristo! Hay de las dos aquí, hay humada y de la que no es humada. Sí, pero la que no es humada va a coger el saborcito. Exacto. De esta. Esta es la que no está ahumada. Esta es la que no está ahumada. Mira, esta no está ahumada. Sí. Y tú te la comes y es como si tú eres ahumada. Esta es ahumada. Es como el jamón. Sí. Pues yo a ti no te creo nada, yo tengo que probar eso. Bueno, ya mismo. Otro dato importante es que aquí no hay pimienta, porque Raymond. No, ni yo tampoco, pues toleramos la pimienta. Ahora estamos en. Y el orgullo de Puerto Rico siempre aquí está. Párate. Y el orgullo de Puerto Rico, nuestra bandera, icono patrio, está ahí. Pero yo lo que estoy pendiente, esta es mi bandera. Estos chicharrones y estos ñames. Esta es mi bandera. Aquí está saliendo el invitado de honor. ¿Ese es del mismo lechón aquel que tú mataste? ¿O no, ese es de otro lechón? No, ese es de otro. O sea, que ese yo no lo conozco. No, ese no. ¡Ay, María! Acuérdense que el hueso no se come, el hueso es para que le dé el gusto. El hueso se roe. Te queda ahí. Dándole sabor a la carne. No creo que lo vas a ver fuera. ACDC Back in Black. Oye, llegó el momento de la verdad. Mira, no le echas esto, mira. Una grasita, sí, porque esa es buena para el estómago. Ahí. Sí, para que lubrique. Y ahora veremos acá. Y el hombre coge la carnecita ahí, con el tenedor de lejos, porque está caliente. Aquí, espera. Dejaré ya. Puerto Rico. Para allá. Y ahora viene Dale y me dice, ¿sigues comiendo grasa? Dale. Y mira quién apareció aquí. Y mira, y escondiendo el plato. Y un plato y lo está escondiendo detrás de ella. Bye, bendición y muchas felicidades. Dios te bendiga en este año y en el año que viene. Y en todos los años venideros. Bueno. Happy New Year's. ¡Felicidades! Yeah. Creo que viene mi hermano por ahí. Que lo llame. Ah, pues esto lo hace Dale. Que me llame. Yo dije que no, me va a dar este, ¿verdad? Que me llame. Seguro es el tuyo. Ay, María, mira esto. Uña de monte. Nos vemos, Raymond. Cuídate. Suave, Brian. A comer ñame. Aquí estamos. Está la policía. Están pendientes. Mira, gente. Ahí cogieron dos carritos chillando goma aquí en la gasolinera. Era para allá. Un BMW. Otro BMW, dos BMW. Y hay varias patrullas ahí, le están dando de la que envicia. Así que a celebrar, pero mira, con. Mira cómo velan estos de acá. A celebrar, pero mira, responsablemente. ¡Felicidades! Bueno, esto es lo que hay aquí también. Mira. Y un ñame, como que comen casa de Raymond. Y aquí hay albóndigas. Mamma mía. El último atardecer de 2020. Ya cuando amanezca, que salga ese sol, será 2021. Siguiente, esperamos que el nuevo año tenga mejores carreteras, Puerto Rico tenga mejores carreteras, menos hoyos. Y también que todo el mundo tenga mucha salud y felicidad. Igual que a Dali. Y mira que bizcochito bello hizo ella para Happy New Year's. Vamos para encima. Hermoso atardecer en el Caribe. Bueno, aquí está la esposa de José que me trajo. Ya estaba en Argentina y me trajo un Malbec, ¿verdad? Era aquí de cajita, pero se le mojó un roble. Se le mojó. Después, ya, diablo. El café ron. Típico argentino. Y de H, pero dejamos ese voto, bendito. Cuando vaya a Argentina le voy a traer algo.
Este es el otro, mira, de Mendoza, Fernet de Mendoza. Y también, mira. Vino con este, una cajita de madera, vino. Sí. Anda, para el cajón, déjalo ahí. Y, que dejó encajado ahí. Y este el que le gusta a José. Porque él me dijo, porque era patero. Míralo ahí, está bonito. Y Mendoza también. Ah, tremendo. Gracias, Lilian. Mira para allá. Sí, está. Llegaron los sandwichitos. Mira. Mira, no saludar. Mira. A Harry. Oye, sí. Mira. Mira. Lo trimí para la leche. Sí, pero ya me tomé dos y no, si tomo mucho. Eso causa cáncer en las ratas de los laboratorios. Tomar mucha medicina. Como come. Era la jefa. De ustedes dos. Mira. Falta alguien aquí. El nene, ¿verdad? ¿Dónde está el nene? Ahí entró, ¿verdad? Bueno. Y ahora comida, albondiguita, con los coditos y piña. Mira. El mapo, donde. Ah, míralo aquí, Daniel. ¿Cómo está? Felicidades. Mami, esto no mancha, ¿verdad? Cómela aquí. Mira, salte del teléfono. Salte del teléfono. Están viendo Straight Away Félix. Allá, mi fanática, mi fan, qué linda. Me gustó. Ahí va, ahí va. Ahora viene el bizcocho, la repartiera del bizcocho por parte de Berenice. Ahí. ¿Quién quiere bizcocho? Tu abuelo. Tu abuelo quiere. Eli, ¿tú quieres bizcocho? No. Está bueno. Ahí vamos. Párense, antes de que se me canse el estribo. Únicamente, papi. Vamos. Un selfie rápido. No, parte. Saca bizcocho. ¡Huepa! Una sesión de fotos aquí y. Hay que hacer su batería también. ¿Será eso? Batería tiene, lo que no tiene es carga. Ahí. Entonces se pone zoom. Wow. Sí, pues ahí. No la puedo correr. Espérense. Es que si lo corro, no se puede. Espérate. Es que eso. ¿Sabes qué? O sea, ahora mismo. Preséntame tu. Ah, ¿quién es ese? Astro. Astro, ¿es tu perrito? Sobrino, sí. Ah, qué bello. Ah, ¿y con, mañana lo buscas? ¿A dónde? A Salinas. Y sí, a diablo. Y está, míralo ahí. Año nuevo con perro nuevo. Ah, es una responsabilidad. Ya, ya lo tiene ya, ya toda todo. La cuna, el biberón, todo. Los pañales, el juguete. Ah, qué bueno. Escucha, Harry. El abuelo aquí. El abuelo. Sí, que era un nieto, vete. Ahora vamos a hacer un brindis para Año Nuevo. Salud. Euní, ¿tuviste muy bueno y un poco dulce, pero bueno, ¿verdad que sí? Felicidades. Pero me avisan cuando. Ah, pero que Harry está por acá. Harry está acá. Me puedo cortar el que trate de empatar. Oye, te lo tengo transparente. Ahora. Recortarla. Ahí, dale. Pero vamos a ver, está la ruta panorámica para esto. Dale, vamos. Ah, yo estaba tomando video. Happy New Year. Nuevo Harry. Happy New Year. Felicidades. Felicidades. Oye, felicidades comiendo. No,
Cuidado por ahí. Por ahí. Está con las vacas que están sueltas. Ahí llovió. ¿Vale? Vas a tirarlo, yo sé. Oh. Se lo dio el empañetado. Hace un cuarto de dinamita. ¿No rompe el cemento? Cuidado, es un cuarto de dinamita. Es un cuarto de dinamita. Mira. Y lo va a poner, se echó el empañetado. Mira, no. ¿Explota? Sí. Ya, ya. ¿Son cuatro navitas? No me dejamos la columna. ¡Ay, señor! Mira, mira una bonita. ¡Happy New Year's! ¡Ya, rayo! Te lo dije que explotaba. ¿Qué fue ese alboroto? Ah, ¿te asustaste? ¿Brincaste? Dito. ¿Ese es más grande? Ya, me dejaron piso loco. Pues viene otro. Pues eso era. Te lo dije. No. ¿Pero ese es más grande? Ah, ¿se va a subir para arriba? Doña Evelyn, usted hay guerra en su casa. Cari, váyanse. No, oh, váyanse ya. No, no he dicho nada. Mira que después llega muy tarde por ahí para arriba. Vale, por ahí. Este, otra vez. Y felicidades en tu nuevo bebé. Gracias. Y sin pelear ahí atrás. Nosotros portamos bien. Sí, ya. Adiós. Veo. Va a unir allá, que ven carro por ahí. Con cuidadito. Cuidado, cuídense. Adiós, mamá, bendición, pa' abajo, vamos. Ya, tiene los pies adentro. Cuídense. Estos se van para Orocovis. Pero bien, vía la hora, deja. No, está lejos todavía. Happy New Year. Happy New Year. Los quiero. Los quiero. A par de donas allí en el pueblito. Después nos llama para irte a sacar del cuartel. Se fueron. Seguimos la celebración. Aquí hay otro más que vino a desearle un feliz año nuevo. Ah, dile ahí, dile felicidades. Seguro, felicidades a todas las personas que me ven. Así mismo, por Streetway. Felicidades, que esto está prendido a fuego. ¡Felicidades, Irene! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bebiendo. Nos vemos, cuídate. ¿Y ese chilla? ¿Qué tienen? Ah, chacho, esto es un esmeril. Mary, está quedado ya, le dejetiste el motor. Pues vamos a quedar ya con la siena. Busca el Zion. Para que lo grabe. ¿Va a ahora? A chillarlo ahorita. ¿A qué hora? A cada hora vamos. Nos toca a las 9 y 10. Nos toca. Gena, esto es lo malo de despedir el año con los fuegos artificiales. Mira a mi perrita cómo está. Está bien nerviosa. La metí en este cuarto, en mi oficina. Y ella está bien nerviosa. Le traje su camita. Solamente está afuera. Mira. Está bien nerviosa. Está asustada. Temblando. Está temblando. Tiembla mucho. Pero la puse aquí. En mi oficinita. Para que ella pueda descansar. Mira. Cómo está. Mira. Cómo tiembla. Nieve. Te asusta, papi. Está nerviosa. Mira. No tiembla, pero estoy jugando suave con la pirotecnia porque ellos son los que sufren, ellos no saben lo que está pasando.
Y no sé, pero mira, muchas felicidades a todos. 2020 se fue para el carajo. Mira aquí. Ahora, muchas felicidades. ¡Wow! ¡Mira el Duque! ¡Está prendido! ¡Felicidades! Mira, aquí al lado de casa. ¡Diablo, se dio duro! ¡Métele! ¡Vamos allá! ¡Está los chavos púa! ¡Mira! ¡Mi barrio el Duque prendido! ¡Vamos allá! Desde aquí de la lomita, tengo la perrita guardadita allá, bendito, que está asustada, pero mira para allá. ¡Eso! Mira allá abajo, qué lindo. ¡Felicidades! ¡So, hey! Está alrededor de aquí de la casa, por todos lados. Happy New Year's. ¡Qué alboroto, ah! Está todavía nerviosa, pero está tranquilita aquí, ¿verdad? También, como mira para afuera, a ver, ¿verdad? Es una guerra ahí afuera. Mira, vamos a respirar profundo, Dios mío. Pero ya se está acabando, ya se está acabando. ¿Ok? ¡Happy New Year's! ¡Wow! Se fue el 2020. Increíble, increíble que se haya ido este año que ha sido tan desastroso para la humanidad. Aunque no es el año. Eso es que sucede que estas cosas pasaron en este momento que era el 2020. No crean que ahora porque viene el 2021 todo va a estar bien bonito, bien color rosita y todo. No es así. Esto, la pandemia continúa. La vacuna ya está, pero hay que esperar su turno para vacunarse. Todavía no se sabe los efectos que va a tener esa vacuna en la población mundial. Aunque muchas compañías garantizan y gobiernos garantizan que es segura. Yo me lo voy a poner. Yo quiero volver a viajar. Y yo estoy seguro que ya pronto van a decir las aerolíneas, si no tienes la vacuna, no te montas en el avión. Muchos países van a decir, si no tienes la vacuna, no entras a mi país. Van a exigir esa vacuna bien fuerte. Esto va a seguir. No es la marca de la bestia. Hay gente que dice, oh, eso es la marca de la bestia. Que si... esa es la nueva forma de controlar la población. Bueno, pueden estar controlando, yo no sé, de esas cosas, pero no es la marca la bestia. Así que cuídense, cuídense, cuídense mucho. Así que desde aquí, desde Ranchito Arroyo, quiero despedirme. Porque este video lo comencé el año pasado, el 31. Ya estamos a primero. Así que me despido desde ahora. Suscríbanse, compartan los videos, denle like. Comenten, díganme felicidades por lo menos, no sé yo, pero comenten, díganme algo y denme los likes son importantes. Así que les pido feliz año nuevo. Chao.